Y hola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal, un episodio más de Fortnite. Y sí, estamos cayendo a la isla porque es hora de hablar de una nueva colaboración que se ha filtrado. Ojo, cuando digo esto, en este caso no es los típicos filtradores de Twitter, dígase los Hypex del mundo, los Chinas del mundo, FNBR, Intel, todo ese tipo de gente. No. En este caso sí que es un sitio reputable en general. Digo, igual, la gente que les dije también son súper reputables en otros sentidos, que les quede claro. Pero sí, la cosa es esta. Según InsiderGaming.com, según ellos, pruebas claras y específicas, dígase, han visto algo. Supondré que skin o algún tipo de documento, alguna cosa. No tengo idea, yo sinceramente. Pero según el artículo que escribió Insider Gaming, dice que durante 2023, en enero, a mediados de enero, tendríamos una nueva colaboración apareciendo en Fortnite. Ahora, decir que alguna nueva colaboración va a aparecer, pues es como decir que va a salir el sol, que va a hacerse de noche. ¿Saben? Obviamente van a haber más colaboraciones. Pero específicamente citan que es de Dead Space. Así que Dead Space Cross Fortnite va a suceder en el futuro bastante cercano, durante esta temporada específicamente. Aparte de eso, ellos también hacen mención a la filtración que habíamos discutido en algún punto de Doctor Who. Y es posible que estén queriendo hacer como un guiño de, hey, sí, eso también. Pero sí, ojo, que Doctor Who también es una cosa que vamos a hablar en su momento. Pero se supone que falta buen tiempo para eso todavía, probablemente para la siguiente temporada. Estaría según esto, según lo que se prevé. Pero sí, Dead Space estaría para mediados de enero. De hecho, específicamente dicen ellos 23 de enero de 2023, obviamente. Y pues lo curioso de esto es que eso es un bug. Lo curioso de eso es que, Dios, esperen, vamos a atinarle una. Dios, vamos. Yo soy el rey del arco. ¡Wow! Ok, ya es suficiente. Lo curioso de eso es que es una fecha muy específica y es muy raro que tiren fechas tan, tan estúpidamente específicas si no tienen alguna información como más concreta, ¿saben a lo que me refiero? Así que 23 de enero aparentemente es la fecha. Por cierto, dicen que específicamente la colaboración viene porque va a haber un nuevo remake de Dead Space, por lo que se espera que sea para copromocionarlo, lo que sinceramente tiene sentido. Y eso sería el 27 que sale ese remake, por lo que obviamente estaría con un buen timing una cosa con la otra. Y pues bueno, tiene su buen sentido. Ahora, lo que sí diré es que no se ilusionen con que sea algo más que un skin. Y por cierto, para los que pregunten, bueno, ¿y qué personaje podría ser? Supongo que es Isaac Clarke, que es el personaje principal de los juegos. No me acuerdo si hay algún cambio de protagonista entre esos juegos. Yo los he jugado un poco, pero no a un grado como elevado, digamos. Así que no estoy segurísimo de eso. Dios, esta gallina escapó. No. No se juega tantísimo como para saber de a ese modo, pero sé que Isaac Clarke es el personaje principal del juego original y tal. Y siendo que es un remake, pues tiene aún más sentido que el protagonista original sea quien sea la skin que sacan en el juego. Supondré que vendrá con varios accesorios y demás, que tendría sentido. Y específicamente un ala delta creo que le podría venir bastante bien, siendo que Dead Space, ¿saben? Digo yo. En fin, ¿qué piensan ustedes? Pongan en los comentarios. Si les gustó, recuerden dejar su like, suscríbanse para más y estén pendientes, que obviamente esta no es la única colaboración de la que tenemos que hablar. Y recuerden, hablando de colaboraciones, la próxima semana viene My Hero Academia. Nos vemos con más, próximo episodio y la próxima.